convocatoria a nivel social y se va a dar la sentencia, el dictamen, por el imputado Gastón Manes. Estamos esperando una resolución de los jueces que sea realmente una resolución que le sirva a muchos como ejemplo para ver cómo se tratan estos casos de víctimas de violencia, de femicidios claramente. A veces los jueces los femicidios los tratan de otra manera, se debe tratar de otra forma el femicidio, porque son a puertas cerradas, porque no, son dos integrantes nada más, no hay testigos, entonces es otra forma de mirar, es otra forma de condena, a esto es lo que apunto, sobre todo con un caso tan emblemático donde se quiso ensuciar una causa como el de Noelia Olivera. Les pido a todos que seamos partícipes de esto, terminemos con el no te metas, vamos a involucrarnos un poco más, y bueno, solo le pido a Dios que se te moviliza, que salga todo bien y que Gastón Manes esté en el lugar que tiene que estar, que es en prisión perpetua. Muchas gracias.